Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En este vídeo vengo a hablaros de dónde compro la leche de Cristian. Os voy a dejar un trocito de vídeo enseñándoos cómo vino y explicándoos así un poquito por encima para que veáis cómo llega el paquete, el estado. Os dejo con el vídeo y hablamos. Bueno, pues la cajita es esta donde viene la leche. Una caja alta, normal. Depende cómo los botes y lo que pidas, pues así viene. Yo la leche que le estoy dando ahora a Cristian es esta de antirregurgitación, porque el nene, pues lógicamente, me regurgita. Entonces de momento le estoy dando esta lechina y empezaré a darle, yo creo que para el mes que viene ya, leche de continuación, pero también la hay antirregurgitación. Entonces probaré a ver si veo que con esa leche va bien, pues lo dejaré un poquito hasta que vaya introduciéndole bien el cereal, ya que yo he decidido pues introducir los cereales a partir de los 6 meses. Entonces ahí pues iré probando ya si las leches van mejor. Igual en vez de darle, doy un tiempo a la antirregurgitación y en la siguiente veo que va bien, pues pruebo a darle leche normal a continuación, o no sé, eso depende ya como lo vea. Bueno, yo siempre suelo pedir 3 botes. Otras veces viene envuelto todo con plástico de burbuja. Esta vez no, porque bueno, me han mandado este detallito y es así acolchadito, supongo que sea por eso, que no lo envolvieran, porque iba a venir protegido ya, pero bueno, no lo sé. Bueno, este es el detalle que me han mandado. Es un neceser de plástico. Y aquí dentro viene un guardadocumentos de la marca Enfalac. Tengo entendido que está la Enfalac y la Enfamil, si no me confundo el nombre, son leches que se asemeja el sabor a la leche materna. No es igual, lógicamente, pero sí que se quiere asemejar el sabor a la leche de la mamá. Viene con estos 2 sobrecitos de muestra de leche de continuación, que yo la voy a probar a ver. Y bueno, pues lo que les decía, yo sí veo que el niño, cuando le introduzco los cereales, va mejor con las leches, y puedo introducirle una leche normal, pues igual si veo que esta le sienta bien, pues me animo y le doy esta. La verdad que yo siempre uso Nutriben, porque es la leche que siempre hubo en mi casa. Mi madre, a mí y a mi hermana nos crió con la biberón y fue con leche Nutriben, y yo como es lo que he tenido siempre en casa. Y bueno, aquí tiene unos folletos explicándote la nueva imagen, los componentes. Y bueno, de un poquito para que conozcas la marca. Y bueno, el portadocumentos es así, este compartimento, aquí, otro aquí y otro aquí. Bueno, como bien regalado que es, sus fallos tienes. Y bueno, yo la verdad que es la primera vez que me mandan un detallito, se agradece, porque yo siempre pido, Cristian tiene 5 mesines y yo siempre pido en esta farmacia, ya que la leche es muy económica. Entonces yo a largo, ahora fueron 3 botes y fueron 60 euros, entonces eso, a fin de mes, pues la verdad que se nota. O sea, se nota porque es mucho lo que se ahorra de cambio de una leche a otra. Fueron 60,71 todos los meses, es lo que venimos pidiendo. Bueno, esta farmacia se llama Farmacia Sabal. Es una tienda física que está situada en Alicante. Antes de nada, quiero deciros que esto no es ni una colaboración, ni ellos han puesto en contacto conmigo, ni, o sea, nada, ni me llevo ningún tipo de comisión. Simplemente este vídeo lo hago porque me apetece enseñarle a otras mamás dónde cojo yo la leche. Yo no sé si en otras farmacias es igual que en las de mi ciudad, que yo comparando precios he visto que son muy caras. No lo sé si pasará lo mismo o no, pero bueno, yo me apetece compartirlo más que nada para que, si puedo ayudar a otras mamás y que ahorren un dinerín, pues oye, la verdad que todos miramos por nuestro bolsillo. Entonces por eso he decidido dejar el vídeo, más que nada pues por ayudar. Yo creo que no hago mal ninguno, ya que es una farmacia física que vende online. Ella tiene sus precios puestos. Yo las primeras semanas la leche la cogía en la farmacia de mi ciudad, en la que voy siempre. La señora me estaba dejando supuestamente el bote de leche al precio que lo estaba pagando ella. O sea que después ellos ponen
un precio más elevado, pues claro, para sacar para ellos. Entonces, yo me acuerdo que el primer bote me valió 27 euros con unos céntimos, ahora mismo no me acuerdo, y yo me dio por buscar por farmacias y di con esta que el bote de leche valía 20 euros con 50, o sea, estamos hablando de 7 euros de diferencia, estamos hablando de que sí, los gastos de envío son de 4 euros. Si no pasas de los 90, si pasas de 90 euros, los gastos de envío son gratis. Si no llegas a ellos, son 4 euros de gastos de envío. Entonces, a diferencia, siendo la diferencia de 7 euros, aún salgo ganando yo. Entonces, yo cuando vi eso dije, no, o sea, es que aunque fuera verdad que me estaba dejando al precio que se lo estaban vendiendo a ella, no me salía nada rentable. Entonces, por eso, cuando di con esa farmacia, decidí pedir aquí porque cada uno mira por su bolsillo. A ver, yo con la farmacia no he tenido ningún tipo de problema ni nada. Yo siempre hago pedidos al mes de unos 60 euros. Suelo pedir 3 botes de leche, más o menos nos dan pa'l mes. Bueno, como siempre pido a últimos, pues la verdad que tengo que hacer son 2 pedidos al mes, más o menos. Unos días arriba, unos días abajo, sale así, a 2 pedidos al mes, más o menos. El envío es rapidísimo. El paquete tarda en llegar un día, o sea, 24 horas. Si lo pides, antes de las 6 de la tarde. Yo he de decir que nunca he tenido un problema, nunca me ha llegado un bote en mal estado. Siempre me ha mandado el paquete muy bien protegido. Nunca me han mandado nada por equivocación. Yo la verdad es que nunca he tenido un problema con eso, estoy súper contenta. Yo todos los botes de leche que he visto aquí, tanto antirregurgitación como está tomando ahora Cristian, como la leche normal, como la de almirón, que es la que os estoy comentando. Cristian empezó a tomar la leche de almirón, de anticólico y antiestreñimiento. Es la que os comentaba que aquí a precio de que me la dejaba la farmacéutica era 27 euros sin contar lo que ella tenía que subir. Ella, esto os hablo de que me estaba dejando el precio que le dejaban a ella. Yo aquí era la que os digo que me valía 20 euros 50, entonces la diferencia es muy grande. La leche de Nutrivenda antirregurgitación en esta página está sobre unos 18 euros, 18 euros con algo, ahora mismo no recuerdo. Yo un día que hice mal las cuentas con la leche y me quedé corta, tuve que salir corriendo a una farmacia a comprar, a pedirle un bote. La farmacéutica me cobró 28 euros, o sea, estamos hablando de 10 euros de diferencia. Ha habido farmacias que sí, que yo he visto que son 10 euros, en otras son 4, en otras 5. Da igual, yo no sé esta farmacia por qué tiene estos precios tan bajos, no lo sé, pero es que he visto que la diferencia es abismal, que a fin de mes se nota mucho en el bolsillo, porque yo cada vez que pido 3 botes, en esta factura fueron 60 euros con 71, como os enseñé. Yo es que son 10 euros menos, son 30 euros menos, o sea, son 30 euros que me ahorro, mirando por el precio de la farmacia de mi ciudad. Yo no puedo permitirme de estar gastando de más 30 euros un mes, otros 30 el otro, y así, o sean 5 euros más o lo que sea, porque la verdad que es que no los gasto ni en los gastos de envío, entonces sale muy muy rentable. Yo en esta farmacia también le pedía las vitaminas, la Natalben lactancia, las vitaminas para dar el pecho al niño. En las vitaminas de diferencia eran 3 euros, o sea que ya estamos hablando casi los gastos de envío. Aquí he pedido también lo que son las tetinas para el biberón del niño. He pedido también algún jabón para la piel del niño, para el baño. Esa la verdad que no me ha dado por mirar cuánto hay de diferencia de aquí, o sea, de esta página a una tienda de por aquí de mi ciudad, pero bueno, tampoco me importa porque yo ahora me acomodé en esta página y no me voy a poner a mirar los precios. Al principio sí me llamaba mucho la atención mirar, ah, pues a ver cuánto trae de diferencia y tal. Pero la verdad que ahora ya me acomodé con ellos. Sé que son económicos, que están muy bien, entonces ahora ya no me pongo a mirar de diferencia 1 euro, 2 euros, ya me da igual porque confío plenamente en ellos. Bueno, y hasta aquí os dejo este vídeo, es muy cortito. La verdad que no,
creo que no me dejo nada por ahí suelto. Cualquier cosina que queráis preguntarme, ya sabéis, tenéis aquí abajo mis redes sociales, tenéis también mi email si queréis dejarme alguna pregunta, lo que sea. Comentarios, ya sabéis, también abajo. No olvidéis suscribiros en la pestañita de por aquí abajo para seguir viendo mis vídeos. Tengo muchos vídeos en mente, así que poquito a poco voy a ir subiendo todas las semanas. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso muy fuerte. Adiós.